9 pieses 8. Sí, todavía son, bueno, 10, chicos. Déjenme sacarlos rapidito. Son las 10 de la mañana por acá saludándolos apenas. Tenía un debate existencial. Estaba pensando si quería ir a entrenar o no, porque quiero agarrar el día de hoy para hacer cosas. Ayer, miércoles, me lo tomé todo libre, todo, ni siquiera para grabar, porque ya saben que los miércoles lo agarro para grabar, que si Reels, etcétera. No lo he hecho, tampoco tengo mis uñas hechas, entonces por eso no grabé. Pero tenía ese debate y dije, no, ¿saben qué? Hoy no voy a ir al gimnasio. ¿Saben qué? Quiero tratar de ir menos, creo que ya les había comentado, ya ni me acuerdo. Pero ir, o sea, hacer, trabajar todo. Hola, baby, buenos días. Trabajar, con tal y yo vaya y trabaje todos los músculos en los días que yo vaya, pues está bastante bien. Pero el día de hoy vamos a hacer varias diligencias, tenemos cosas que hacer. Tengo que pasar a BJ's porque le tengo que comprar waffle a Peter. ¿Y qué más quiero comprar en BJ's? Creo que waffle. Creo que más nada, no sé. Ya cuando llegue para allá, a lo mejor me acuerde de qué más quiero. Dale, Isai. Come on, Isai 8. Cora. Alright. Sí, yo creo que en BJ solamente eso. Quiero pasar a Walmart a comprar la cosa esa que les dije en naranja. Para lo de la mesa, para trabajar en lo de la mesa. Ay, Dios mío. 8 no va a dejar de ladrar hasta que Peter no se vaya. Ay, Dios mío. Así que voy a pasar a Walmart también. Y quiero ya por fin ir a agarrarle una cama a Cora o a 8. Porque a Cora no le gusta la cama cuadrada de 8. La que yo tengo al lado de mi cuarto. De mi cama, al lado de mi cama. Y por lo que estoy viendo, a 8 sí le gusta, a él no le importa. Pero por lo que estoy viendo, 8 le está gustando mucho la peluita también. La que yo tengo aquí y la otra que compré. Entonces quiero cambiárselo y todavía tengo el legging en el carro. Así que voy a pasar. Lo que pasa, no he ido porque, si no me equivoco, en el Five Below que yo tengo cerca no lo tienen. Tengo que ir a ese que está más para allá. Entonces voy a aprovechar y voy a ir. Voy a hacer todas estas diligencias que tengo que hacer y salir de eso ya. Y bueno, regresemos a ver si lo que tengo pensado hacer es que voy a hacer la cosa esta, ponerle el líquido naranja a la mesa y todo eso para tenerlo ya listo. Porque miren, estuve sacando, hey Google, turn on the living room light. Estuve sacando por acá esta mesa, según alguien, me han escrito, varias personas me han escrito y nada que lo vienen a buscar. Entonces lo saqué y según como les digo me lo iban a comprar y al final me dijeron que no. Entonces ahora tengo que volverlo a meter. Y quiero meterlo porque si no alguien por acá a lo mejor va y le quiere mear, quién sabe, porque ya saben cómo es él. Entonces lo quiero volver a meter, pero quiero trabajar en esto. Y ya pues no sé dónde poner este. Espero me lo compren lo antes posible. Esperemos que sí, porque no estoy pidiendo lo mismo que pagué, $30 por esta mesa. Y la verdad es lindo, es bonito, me encanta y es el estilo que buscaba, pero bueno, ajá. No es de madera real, entonces no lo quiero. Entonces nos vamos a poner, por lo menos le digo, le puedo poner el líquido naranja y dejarlo toda la noche. Y al siguiente día podemos empezar a trabajar en él, empezar a eso de la lijada y todo eso. Así que eso es lo que tengo pensado hacer el día de hoy. Y por eso fue que decidí luego no ir a entrenar, porque nos paramos súper tarde, nos paramos como a las 9, o sea, súper tarde. Y también quiero agarrar un cosito de este dolor para la... para esta cosita que tenemos acá, que yo conecto para que la casa huela rico. Entre otras noticias, estamos súper felices, chicos. El lunes es el gran día. ¿Qué gran día? Es el gran día. Es oficial lo de la casa. O sea, no es que no era oficial lo de la casa. Obviamente sí era oficial desde el día 1 que le dijimos. Pero es más oficial cuando tú vas y firmas los papeles y haces todo este papelerío que tienes que hacer. Así que estamos muy contentos. Ayer o antier, creo que antier fue, o no, ayer que no grabé, Peter, no, fue antier, bueno, no me acuerdo. La cuestión es que recibió la llamada y ahora sí es oficial. Se empieza absolutamente todo y nada, estamos felices. ¡Ah!
Les dije que ya se venía. Estamos felices y por supuesto se los tenía que dejar saber. Pero bueno, ya esta que está acá se va. Vamos a ir a hacer estas diligencias que quiero hacer. Oh, déjenme mostrarles mi outfit del día de hoy. Así ando vestida el día de hoy. La verdad, me encanta cada uno de los pantalones que me estuvo llegando y que estuve por supuesto eligiendo de esta compañía. Esto está un poquito arrugado, chicos, pero... es que me vino así, me lo puse de una vez, pero me encanta. Y este, como pueden ver, es como tuquito, o sea, corto. Pero sí, estoy encantada, fascinada y súper cómoda. Ya saben, me encanta andar cómoda. Por cierto, la alfombra ya se secó desde ayer, pero quise darle como otro día más. Hoy la voy a recoger y la vamos a doblar. Ahora sí ya está completamente, pero completamente seco. Así que buenísimo, ya la puedo guardar. Y ya me puedo parquear aquí porque mira dónde estoy estacionada. Y bueno, aquí cargo mi agua, ya saben que yo cargo mi agua para todos lados. Para todos lados, porque así de esa manera pues puedo tomar mi agua, el agua que necesito durante el día. Chicos, no queda de esta cama, solamente hay azul, ya no es el color que estoy buscando. Wow. Voy a ver si tengo que ir a otro. Voy a ver si de repente en el mío hay. Ya no iré hoy porque creo que no voy para esa zona, pero qué lástima. Voy a ver si hay más de repente allá, pero yo creo que no. Wow. Bueno, nos vamos de aquí, pero casi se me olvida que mi próxima parada va a ser aquí en Hobby Lobby, porque quiero comprar para... bueno, si es que encuentro. Si encuentro un olor rico que me guste, porque ya no quiero más. Es así como de... como olor de cookies, no sé, o sea, al principio me gustaba porque era como bien farmhouse. Ahora quiero algo como más, no sé, como refrescante. Entonces vamos a ver si lo encuentro. Aquí mismito está, en la misma plaza. Por eso quise venir acá, porque yo dije, ah, de una vez voy a aprovechar, voy para Hobby Lobby y mato dos pájaros de un solo tiro. Aunque yo podía venir el sábado. El sábado me toca venir nuevamente a esta zona, porque al frente queda el veterinario de Cora y de 8, y pues le toca a ella su vacuna. Creo que es su tercera vacuna, o no, mentira, no es su tercera vacuna. Creo que le toca la vacuna de algo más. Creo que, no sé, creo que es el de la rabia, no estoy muy segura, pero le toca el sábado. Entonces pues el sábado nos toca ya venir nuevamente por esta zona. Así que podía venir el sábado, pero quise venir el día de hoy. Quise venir el día de hoy porque les digo que ellos se pelean por esa cama, chicos. Se pelean por esa cama. Tengo que ver si puedo ir a otro Five Below y que de repente pues tengan la cama, porque ya ven que aquí hay ese azul está lindo, me gusta bastante el color, pero pues no para como el estilo, el color que yo tengo ahorita pues en mi casa. Ok, vamos para Hobby Lobby. Siempre que vengo me gusta agarrar esto, porque aquí uno puede ver las promociones, los descuentos que tienen ahorita. Las velas no tienen descuento, pero estos no son caros para nada. Voy a olerlo porque aquí sí es que hay un montón. Cargo nuevamente un debate existencial, chicos, porque no sé qué olor llevarme. O sea, es que me gusta que sean dulces, pero esta vez no lo quiero tan dulce y tampoco lo quiero tan cítrico. Oh my god, no sé cuál llevarme. Pero de que me voy a llevar uno porque quiero cambiar el olor. Así que déjenme elijo. Ok, creo que me decidí por este Italian Bergamot and Cinnamon. Bueno, esto. Listo, ya vámonos de acá. Vamos a ir a comprar entonces la cosa esta naranja que les digo. Pero yo tenía pensado comprarla en Walmart y resulta que está más de barato en Lowe's o Home Depot. Wow, esto es primera vez que esto pasa. Así que voy a pasar allá. Y de una vez mejor, porque Lowe's me queda al lado de BJ's. Entonces no tengo que ir a BJ's, después para Walmart, o después de Walmart a BJ's. Entonces me viene perfecto porque está uno al lado del otro. Ya llegué por acá a Lowe's. Vamos a buscar esto primero. Y como les digo, allá al lado está BJ's. Tengo que preguntarle a alguien en dónde estará este producto, porque no estoy muy segura. Oh, aquí hay alguien. Voy a preguntar a ese señor que está por acá. Aquí está, miren, chicos. Este que está acá. Oh. No sé si comprar este o comprar el chiquito.
Es que no necesito tanto tampoco. Pero no sé si esto me vaya a alcanzar. Yo creo que sí. Lo voy a llevar. Listo, ya lo compré. Ahora sí, vámonos para BJ's. Pero tengo que irme en el carro porque pues queda lejito. No puedo caminar, pero está en la misma plaza. Ya estoy aquí en BJ's. Y saben que mi mamá siempre compra ropa aquí. Pero por alguna razón u otra, en su tienda siempre hay descuento. Aquí nunca. Pero miren, hay chores por $17.99. Y según que son de la marca de Levi. Pero mi mamá siempre compra aquí. Ok, vamos a ir a buscar los waffles. Creo que eso es lo único que necesito de por acá. Miren, aquí están los Eggos, 72 waffles por $11.49. Creo que siempre les he dicho, pero aquí es mucho más barato. También tienen aquí esta marca que está mucho más barato. Pero ya saben que el señor Piri es un poco picky. Y a él no le gusta otra marca que no sea esta, que sea Eggo. Porque yo le compraba de Walmart y no le gustaba tampoco. Pero bueno, creo que a esto vine nada más. Ya me voy. Agarré otro más de estos yogures porque lo tienen, así que me lo voy a llevar. Todavía nos sobran dos de los que compré la otra vez, así que buenísimo. Ya aquí en casa, chicos, miren, pasé rapidito de los chinos al supermercado a comprar almuerzo y cena, porque esto alcanza para el almuerzo y cena. Mira, baby, oh my god, gallina blanca. Este para mí, a Peter no le gusta, me encanta a mí. Lo que ustedes saben es que me encanta mucho esta salsa. Yo lo voy a hacer ahorita, es con jengibre y cebollín. Y eso es todo, lo voy a estar haciendo. Y a Peter le agarré, bueno, para Peter y para mí. Mira, baby, esto que a él le gusta, que es el puerco. Se llama chasiu. Bien rico. ¡Ey! Así que vamos a poner a hacer rapidito los vegetales, el pok choy también, que a Peter le gusta. Y la salsa, y vamos a almorzar. Vamos a comer. Peter está calentando el arroz. Ya saben, la gallina, vegetales, el puerco, la salsa que acabo de hacer. Así que se están comiendo, ¿cómo se dice, baby? Buen provecho. Buen provecho. Voy a cambiar ahorita esto. Ya saben que estuve comprando este que está acá. Huele rico porque es así como madera, pero tiene ese olor de rosas. Eso era algo que estaba buscando, porque no lo quería ni muy cítrico, pero tampoco tan dulce como estos que ahora son muy dulces, me parece a mí. Entonces yo los quito con el algodoncito. Se absorbe el líquido y lo tiro aquí en esta bolsa de Walmart que tengo por acá. Quería comprar otro de estos porque quiero poner uno en el cuarto. En el cuarto mío. Y bueno, este es chiquitico. En realidad este no abarca mucho el espacio, sino que como la entrada. Cosa que pues la verdad me agrada, porque es la entrada, entonces lo primero que la gente huele. Así que pues no está nada mal. Y le vamos a poner, como les digo, este. Y a este le cabe, creo que dos, máximo, máximo tres. Dejen, sacamos aquí esto. Como les digo, solamente dos. Y ya, huele rico. I like it. Parece chocolate, miren. ¿Tú quieres chocolate, baby? Chocolate. Chocolate. You want some? You want some chocolate? Miren, miren. Se imagina que se lo dé y se lo coma. Dos pedacitos de chocolate. De verdad huele bien, bien rico. Vamos a colocárselo. Si me gusta el olor, pues este es el que voy a estar comprando, porque les digo que huele como a fresco, como a rosas, como a madera. Bien, bien rico. ¿Y tú qué estás haciendo, loca? Que vamos a colocarle los dos pedacitos de chocolate. Igualito el chocolate. Qué risa. Ok, ahí está. Ya les digo si el olor me gusta o si no me gusta. Pero ya esta que está acá se va a poner a editar. Yo no sé por qué, pero tengo esta oreja tapada, ¿ves? No sé por qué, pero sí, lo tengo tapado. Alright, vamos a trabajar. Voy a ponerme a editar. Van a ser las 2 de la tarde. Y ya cuando el sol se baje, ahí es que me voy a poner a hacer lo de la mesa. Y Peter se va a ir a trabajar en su garaje. Ok, chicos, ya descansé un rato. Ya edité el video, ya lo estoy guardando. Es hora ya, ahora sí, de trabajar en la mesa. Ya Peter me ayuda a sacarlo. Mi único problema es que el sol está, pero a todo lo que da, chicos. Aquí, no sé si esperarme un rato. Con exactitud no lo necesito hacer ya. Porque pues no es que voy a trabajar en él ahorita mismo,
sino que le vamos a poner el líquido naranja que agarramos, que es este que está acá, y lo voy a forrar todo con un plástico que espero que tengamos, no me acuerdo si tengo, lo tengo que forrar con un plástico, si no pues me va a tocar con bolsa de basura y abrir unos cuantos, porque tengo que dejarlo aunque sea overnight, o no necesariamente overnight, lo puedo dejar un ratico, depende de cómo funcione la cosa, pero si yo lo dejo overnight y tapado, o sea, lo he dejado durante toda la noche y tapado, va a funcionar mejor y así de esa manera no tengo que estar lijando tanto. Y eso es lo que quiero hacer, tratar de no lijar tanto, porque esa es la parte más como difícil, estar lijándolo. Claro que sí se tiene que lijar, pero no tanto. Entonces, yo creo que no necesito estar apurada, pero sí necesito ir al garaje rapidito a buscar las cosas que necesito, que es una brocha que yo dije, oh my god, no compré brocha y Peter me dijo que él puso todo allá, entonces quiero ir. No, mamá, hace calor, quédate aquí. No quiero que salgan porque hace demasiado calor, chicos. Por eso les digo, no sé si me voy a poner a hacer eso ahorita o qué. Pero también les quiero mostrar lo que Peter hizo ayer, puso las luces. No tiene luz todavía, pero estuvo colgando todas las lámparas. Ya les voy a mostrar para que lo vean. Miren, ayer puso todas las luces en cada uno de estos. Entonces ahorita lo que va a hacer es que va a poner tratar de poner la electricidad, ¿verdad, baby? Ahí tiene todos los cables, todo ahí, miren, ahí. Pero miren, ya lo puso. ¿Y el ventilador dónde lo vas a poner, baby? How is that gonna go? Oh, in the middle. No. ¿Sí? O maybe. Yo le estaba diciendo a Peter, hubiese puesto solamente cuatro de estos y en el medio hubiese puesto el ventilador, baby. Yeah, but eventually I want the car to live here, so I don't know. Maybe I'll put it here. Oh, put él dice here. Que a lo mejor lo va a poner aquí. Right but, here? But it's not gonna be in the middle. It's no, not gonna bother you. I don't know. We'll see. No, porque él estaba pensando no ponerlo ahí porque él quiere tener esta máquina que alza los carros, ¿saben? Cuando se le hace cambio de aceite y cosas así. Y le da miedo que lo golpee, entonces, por eso. Pero sí, mire, puso todas las luces. Y hoy, en este caso, baby, so hot today. It's hot in here, right? Oh my god, so hot. Pero sí, déjeme buscar aquí las brochas, todo lo que necesito para hacer esto de... Ah, aquí está, baby. Yay, vamos a ver si encuentro. Yo it's creo que... It's gonna be somewhere in here. I saw it, I know. I think it. I don't have brochas, baby. No, I think I threw them. No, we do. Okay. Bueno, déjeme buscarlo en este calor del demonio. Ya encontré lo que necesitaba por acá. Oh my god, baby. It's hotter inside. Hace más calor ahí adentro que aquí afuera. Porque como eso es de aluminio. Oh my goodness. Pero miren, ya encontré por acá esto. Yo no sé por qué me... Ah, es por la gorra. Miren, encontré todo lo que necesitaba. Bueno, solamente necesitaba... Ay, disculpen. Es que la gorra hace que se ponga oscura. Encontré la brocha que es para pasar el strip, esa cosa. Pintura blanca, que antes de usar esta brocha para eso voy a pintar la pared. ¿Se acuerdan donde les mostré que estaba manchado? Y estos tirros, porque estoy utilizando los azules para poner el pipi pad de Cora, porque ya ven que ya lo destruye. Y pues no se puede porque esos son más caros. Y estos blancos así no sirven mucho. Entonces prefiero utilizar esto para poner los pipi pad. En vez de estar utilizando, como les digo, el tirro este, que bueno, ya casi no los acabamos. Miren, y esto nos sirve para, pues, cosas más importantes. Pero bueno, déjenme pintar aquí rapidito la pared. Esta de la cocina, porque le voy a pasar primero aquí la brocha, rapidito, para que no se vea ya así. Que de verdad, se ve feo y me molesta mucho. Vamos de salida, chicos. Y sí, voy así en estas fachas. Pero yo me voy a quedar en el carro. Voy a acompañar a Peter a Ace Hardware. Rapidito, que necesita comprar unos tornillos, una cosa, no sé. Así que lo voy a acompañar. Y ya saben que en este carro no se puede hablar. En este carro se grita. Peter me dijo que me bajara en estas fachas. Y como estamos en América, en Estados Unidos, mejor dicho, pues la gente aquí de verdad no le para, ¿verdad, baby? La gente no le para como uno se vista. Vamos a ir a buscar lo que este señorito necesita por acá en Ace Hardware. Siempre me cuesta decirlo. Wow, este Ace lo abrieron. Mira el precio. What is this? Why is it so expensive? I don't know. Seguramente la marca, baby. Miren el precio.
Mira, vamos a ver el griddle. Wow, oh my god. Esto es lo que te me tienes que comprar. Miren. What is the price? That's what I'm talking about. No, babe, pero yo quiero que tenga hornilla. Yo quiero que. Mire. Tú puedes hacer el cochino aquí, baby. Mira. You can make a. No, I don't think you could cook in there. Yes, that's to cook. No, this is just for storage. No, that's to cook. Are you sure? Yeah. No. Mira, baby. Can you yes, that's to cook. No, you can't. No, you can't. Mira, esto es lo que quiero, baby. Mira, cocina. Oh, and this is for frying. Ah, no, pero este no oh, me no, gusta. That's for the gas. Oh, no, este fries. No tiene la hornilla, miren. Miren, cuando Peter haga su bar. You're gonna wow, make a bar, baby? Crazy. Oh, look at keep going. Ah, es todo eso. Wow. Pero no me gusta, baby. No me gusta porque yo quiero uno que tenga hornilla al lado. Para cocinar afuera, cuando quiera cocinar algo así que tenga mucho aceite, grasa. Yo quiero ese, baby, mira el de allá. O este, mira. Wow, I like the size of this one. Oh, pero esto, mira cómo es este, baby. Oh, wow, you can cook ready to grill in 30 seconds. Ultimate steak perfection. Pero I don't want it like this. No, but this, you know what's cool about this? Say we don't have a lot of people over, mm-hmm. We can just do ours. Yeah. On that, I like no, this. No, pero baby, no, I want. Baby, look at the size of this. Yeah. Oh, mira, baby. To cut things. Mira. Mira. Wow, para poner cosas y cocinar aquí. Pero yo quiero con hornilla, no con parrilla. Porque ¿cuál es el sentido de tener esa parrilla si aquí está esta? Pero como que aquí no hay de esas. Baby, I like this one. Look how cool. Miren cómo prenden las luces y cambia y todo. Wow. Baby, mira. Babe. Do you see this? Oh, it's got lights in it? Yeah, how cool. That's crazy. Baby, but I don't understand why all of them are like that. I want the one with fuego to cook. Because this is the new version. This is the new. It's still propane. It heats it faster and more even. Okay, bueno. All right, we gotta go to aisle 6 and 7. Okay, 6 and 7. Esto es lo que necesita Peter, como las tapitas estas. Let me think how many I need. I need 3 per thing, 5 times 3, that's 15. That's 25 right here. So get that one then. Eso es lo que él necesita. Eight. Estamos aquí en Wendy's, vamos a ordenar el nuevo. Hello, do you have the tiny, tiny strawberry frosties? Strawberry frosty. Es nuevo. We have no frosties at the moment. Oh. Alrighty, thank you. No problem. Wow, broken no frosty. Oh no. Qué chimbo, yo quería probar ese de strawberry. Porque lo acaban de sacar, ¿verdad, baby? Have you tried before? Not the new one. They have the new strawberry. Sí, yo quería probar el de strawberry porque mi helado favorito es el de strawberry y me gusta el de chocolate oscuro, ¿verdad? And that sucks. A Piri le gustan los tres sabores. Should I go to another one? We don't have another one. No, we don't have another one. Wow. Bueno, no vamos a la casa. Qué lástima. Como dice Peter, con este calor tú hubieses pensado que la máquina pues serviría, pero no. No sirve. Well, maybe people are using it a lot because it's so hot. Puede ser. Sí, puede ser que las personas están utilizando más de lo normal porque hace mucho calor. Bueno, chicos, ahora sí me voy a poner a trabajar aquí en la mesa en este calor terrible, pero son las 6 de la tarde, no está haciendo tanto calor, así que lo voy a hacer, no puedo hablar mucho porque el aire está prendido y ahorita el bill del aire está pero súper carísimo, por lo que pues hace demasiado calor y se tiene el aire prendido casi que todo el día. Bueno, sí, ya saben, voy a estar utilizando esto que estuve comprando. Voy a echar el producto aquí y se lo voy a pasar completamente aquí a la mesa. Oh, ¿saben qué? Déjenme sacarle aquí esto también porque esto no lo quiero dañar. Esto, la verdad, me gusta bastante.
Listo, chicos. Ya estuve por acá colocándole este producto. Menos mal compré el chiquito. Todavía me sobró casi un poquito menos de la mitad. Pero ya lo estuve forrando aquí. Y, oh my God, saben que no tenía el plástico para forrar. Y menos mal, Peter no botó estos que son de la lámpara que él está poniendo en el garaje. Así que me alcanzó completico. Y miren, no sé si ustedes pueden ver ya por acá. Déjenme tapar esto un poquito mejor. Que ven que se está como el color saliendo. Y esto es precisamente para eso, para ayudar a que el color se salga y no hay que lijarlo tanto. Esto lo voy a dejar toda la noche, espero no llueva. Peter me dijo que no va a llover, pero el cielo está truene y el cielo está un poquito oscuro. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar toda la noche, como les digo, y ya mañana continuamos. Ay, miren, aquí tiene la marca y todo del producto. Dice, made in China, light pine. Así que sí, es de pino. Es de pino, pero bueno, tengo que tener un poquito de cuidado, no dejar... Hey, baby, you gotta be careful with this orange thing, porque esta se come de todo. Oh, you're right. Yeah, so just wash her, okay? Yes. All right, vamos a caminar con estos dos pequeñitos por acá, al correo. Me acabo de salir de bañar, Dios mío, qué rico es bañarse, de verdad. Súper, súper rico bañarse. Tengo que ver dónde están todas mis franelas blancas, chicos, porque ahorita no puedo utilizar mis pijamas así cute, porque todas son de mangas largas y con este calor no se puede de verdad dormir con mangas largas, pero para nada, para nada. Y no tengo idea de dónde están ninguna de mis franelas. Yo creo que yo las guardé. Tengo que ver en mi estudio. Pero sí, me di un baño. Peter, comimos lo mismo, porque ya saben que era lo que almorzamos, eso fue lo que comimos. Se acabó ya la torta, la fruit cake, que bueno. No me gusta tener mucho como dulces en la casa, porque entonces me lo quiero comer y eso no está bueno. Aunque ese está saludable, pero de todos modos prefiero pues evitarlo si se puede. Ay, los alejé porque estaba súper cerquita. Terminamos de comer, yo me metí a bañar y él se fue para allá. Aunque él ya estaba a punto de que no se iba para allá, que se iba a venir a bañar y acostar. Pero yo le digo, no, o tienes que trabajar o en la mañanita y no vas para el gimnasio para que no te agarre el calor, o te toca trabajar en la noche. O sea, una de dos, no puedes dejar de trabajar porque precisamente tiene libre, y para que pueda terminar eso del garaje y no tenga ese pendiente y pueda tener luz y él hacer sus cosas ahí sin tener que pues estar aquí afuera. Pero bueno. Hola, mijita. Tú estás muy grande ya. Ay, qué grandota tú estás, ¿eh? Tú ya estás grande. Ay, loquita, estás grande ya, chicos. ¿Cómo vas, baby? Not fun. ¿Ah? Not fun. Not fun? Because this piece, I can't get it to connect to that how I want. Oh, ¿y entonces? A pain in the butt. Wow. This is not fun. Eso es un tubo corrugado de metal. Dice él que no consigue conectarlo. Ay, ay, ay. Pero en esas andas. Lo bueno es que no hace calor, baby. Y bueno, ustedes saben que él tiene esto. Pero esto no está frío, baby. Tú le pones agua fría y sale frita el agua. No, eso anda hot. Pero sí, en eso anda este señorito por acá.